Hola chivis, ¿cómo están? Este video está lleno de UGCs que les van a encantar, así es que tienen que ver el video completo. Pero antes de empezar, les anuncio que para todos los que participan en los concursos que hago de Robux en mis en vivos, pues ya pueden empezar a contar cuántas veces leaks aparecen en el video. Este es un ejemplo, no vale, ¿ok? Chivis, vamos a comenzar por este lindo UGC que es un gatito dentro de una mochila con orejitas de conejo. Está súper tierno, a mí me encanta y lo vamos a poder conseguir en la experiencia de Flowers AFK for UGC. Para mí esta experiencia es nueva, chicos, así que bueno, vamos a entrar para conocerla juntos. Vamos a abrir la tienda de esta experiencia, si es que le damos clic al botón que dice UGCs, ¿ok? Y aquí encontramos este gatito muy bonito, cuesta 30.000 flores. En este momento no está a la venta, chicos, pero vamos a poder conseguirlo hoy, 9 de septiembre a las 9 p.m. Est, 8 de la noche si estás en Perú, ¿ok? Entonces tienes que juntar 30.000 flores. ¿Y cómo se consiguen estas flores? Pues cada segundo que tú pases dentro del juego te van a regalar una flor. También puedes conseguir flores aquí en esta tienda, en el shop, que cuestan Robux, claro. Y también está este pase que puedes comprar por 300 Robux. Consigues 3 flores cada segundo. Ok, chicos, y para ayudarte un poquito les traigo un código que es WELCOME. Escríbanlo bien, por favor. Con este código van a poder obtener 6.500 flores, que ya es una ayuda grande. Muy bien, chicos, espero que puedan conseguir el gatito que está lindísimo. Cuando lancen el UGC, la creadora nos va a regalar un código más. Recuerden que sale hoy 9 de septiembre a las 9 p.m. Est, ¿ok? Ya luego me dicen en los comentarios si es que lo consiguieron. Ahora, chivis, vamos al siguiente UGC que ya se lanzó, este traje que es una blusa y falda con tonos dorados. Ya lo podemos conseguir, chivis, en la experiencia de Walmart Discover. Así es que vamos a entrar y les voy a enseñar qué tienen que hacer para conseguirlo. Estoy muy emocionada, chivis, ya quiero obtener este hermoso traje. Vamos a abrir la cajita de Quest Progress donde se encuentra nuestro UGC. Luego al botón Free UGC que está acá arribita y aquí tenemos, chicos, miren, aún quedan más de 22.000 unidades en stock y para conseguirlo tenemos que recolectar 25 items en la carrera del Glide and Seek. Así es que vamos para allá, les voy a enseñar cuáles son esos items que ustedes tienen que recolectar. El Glide and Seek se encuentra ahí al fondo, como pueden ver. Hay opciones para que lo jueguen en Easy, Medium, Hard. Yo les recomiendo vayan en solo y por la opción Easy, porque en total, en cada carrera, no importa en qué dificultad se encuentren, hay 5 ítems, ¿ok, chicos? Así es que vamos a empezar. Les recomiendo que alejen un poco la cámara para que puedan ver todo el panorama, ¿ok? Y si pueden, vayan siempre por la parte de arriba. Pero claro, siempre también girando la cámara, viendo hacia abajo, porque esas cajitas pueden estar en cualquiera de estos pisos. Miren, aquí ya estamos cerca de la primera. Está ahí al frente. Vamos a cruzar esto. Y acá está. Este es el item, chicos, es esas cajitas de Walmart con el signo de interrogación, solo tienen que recogerla, ya tengo la primera. Entonces, como les dije, en cada carrera, no importa en el grado que estés, vas a encontrar 5 de estas cajitas. Aquí estamos encontrando la segunda caja, ahora seguimos. Atentos, ¿ok? Porque pueden estar también en los pisos de abajo, como que un poquito escondido. Nuestra tercera caja está aquí en este nivel de arriba. Listo, ahora sí, seguimos. Aquí está nuestra cuarta cajita. Y ya falta poco, chicos. Desde aquí puedo ver ya la última caja, ahí está. Ven, si es que juegan con la cámara muy cerca, no van a poder ver todo la carrera y pues se van a perder algunas cajitas, ¿ok? Son 5 cajitas, quiere decir que en total ustedes tienen que hacer 5 carreras para poder completar la cantidad de ítems que les han pedido y poder reclamar su traje dorado. Mucha suerte, chicos, espero puedan conseguir una copia que aún queda mucho en stock.
Ahora, chivis, vamos a esta otra experiencia que se llama Ringo Starr House Store. Quiero explicarles unas cositas, anunciarles algunas novedades. Ha tenido una actualización y miren, aquí ya nos podemos encontrar con decoración de Halloween, que me parece excelente, porque saben que yo estoy esperando ya esta temporada para ver las actualizaciones de todos mis juegos favoritos, ¿ok? Entonces miren, ya acá encontramos calabazas, muy bonito. Vamos a ir hacia acá, donde está este cartel. En este momento, chicos, la experiencia ya no tiene ningún UGC en stock. Se acabó hace poquito antes de grabar, se acabó ya todo. Pero como pueden ver, aquí atrás dice New UGC Coming Soon. Y yo les voy a mostrar qué es lo que se viene, chicos. El próximo UGC será este gorro de perrito, que está muy cute, chicos. Yo sé que les va a gustar. Para conseguirlo tenemos que seguir algunos pasos que les voy a decir. Miren, aquí atrás tenemos el cartel. Y nos dice que cuando tengamos todos los puntos necesarios y hayamos cumplido con todo lo que nos piden, pues tenemos que enviarle un mensaje por Discord a esta persona, que es Santi el Tomatito 252. ¿Ok, chicos? Sigamos con las instrucciones, chicos. Aquí nos dicen que tenemos que seguir a dos personas, a Rigo y a Santi Gamer. Estas son las páginas. Todos los links los voy a dejar en la caja de descripciones. Y también únanse al grupo del juego, ¿ok? Que sería este Rigo Star Collapse. Muy bien, chicos, sigamos entonces. Aquí también nos piden que tenemos que conseguir tres emblemas. Uno es el Easter Egg, el de Conociste al Creador y Ti. No les voy a decir exactamente dónde es que se encuentran los emblemas, pero sí les voy a dar una pista, ¿ok? Hay uno que se encuentra aquí en el agua, o sea que tienen que meterse a ese tipo laguito, ¿ok? Hay otro emblema que se encuentra allá al fondo, vamos a cruzar el puente. Y aquí donde están los cuartos, chicos. En uno de estos cuartos está el segundo emblema. Y el tercer emblema, el de que si conociste al creador, pues ahí tienen que esperar a que el creador entre al server en donde ustedes se encuentren. Cuando entra, automáticamente todos los que están en la sala van a obtener el emblema de conociste al creador. Y cuando ya tengan los emblemas, hayan seguido todas las páginas y tengan los puntos que les pidan por el UGC, pues ya le mandan el mensaje por Discord a Santito el Tomatito, que les va a dar el código para que ustedes lo canjeen en el juego de Flex, ¿ok? Los puntos se consiguen permaneciendo aquí dentro del juego. Cada segundo les regalan un punto. También tenemos esta cajita de regalo que está aquí arriba. Cada vez que el contador llegue a cero, pueden reclamar unos puntos, ¿ok? Tiene que salir así, ready, para que ustedes puedan darle clic. Y acá arriba, en el cuadrito negro donde aparece su nombre, van a ir viendo cómo los puntos aumentan. Y también les tengo varios códigos chivis con los que van a poder conseguir muchísimos puntos. El primero es Release, luego tenemos a Santi Calvo. Otro código es Gracias Noticias, ¿ok? Gracias Noticias. El siguiente código, Rigo Calvo, le dan al botón Redeem, ok, para que puedan reclamar esos puntos. Luego Live for UGC. Otro código sería New UGC. Copien bien, por favor, chivis, para que puedan conseguir todos estos códigos. Todos Calvos es otro código. Todos Calvos. Esos serían todos los códigos, chivis. Y ahora les viene el anuncio, ya que vamos a tener sorteo de estos dos UGCs que me ha dado el creador, una barrita de vida y este halo de corazón. Ambos muy lindos, chicos. Los vamos a sortear el día de mañana, martes 10 de septiembre, cuando haga mi en vivo, mi live. Ok, así es que tienen que estar ahí para que puedan participar del sorteo. El requisito es estar unidos al grupo del creador, ok, sigan todas las páginas que les he dado porque se va a verificar antes de dar el UGC. Muy bien, chivis, ahora nos vamos al juego Kittens AFK for UGC. Es este uno de mis favoritos. Les traigo un código, ok, vamos a entrar. Y el día de ayer se lanzó este hermoso traje de conejo, un disfraz, el conejo malvado. Miren qué cosa tan bonita, chicos, nunca pensé tener un UGC tan maravilloso. Estuvo súper alcanzable el precio. Lamentablemente se acabó muy rápido, chicos, pero miren,
Vamos a entrar a la tienda para mostrarles cuánto fue que costó este conejito. Solo 499,999 corazones. Yo pensé que iba a estar mucho más caro, pero no, chicos. El precio estuvo muy accesible. Gracias a la creadora, gracias a Luzmi por darnos cosas tan bonitas, chicos. Pero no estén tristes si no lo consiguieron. Este fin de semana vienen cosas muy bonitas y por eso les voy a dar este código que les puede ayudar a conseguir más corazones. Ok, escriban por favor testing kittens, escríbanlo bien. Listo, le dan a redeem y van a conseguir con esto 30,000 corazones, chicos. Ok, espero que les ayude y así estén listos para este fin de semana y puedan conseguir sus sets de gatitos. Sigan farmeando, no se desanimen y pues sigan dándole mucho amor a este juego. Chivis de Perú, recuerden que si necesitan comprar Robux baratos, pueden contactar a la tienda Kittens Robux Store por Instagram. Medio de pago solo Yape y BCP.